Alcalde, muy buenas noches. Bienvenido a su programa, a su espacio. Federico cuenta con vos. Obviamente un saludo para todas las personas que hasta ahora están conectadas con Telemedellín. No, Vane, muchísimas gracias. Me alegra verte y bueno, aquí estamos trabajando duro. Mucho trabajo, muy movida esta semana. Muchísimo. Y bueno, y lo que viene es que esto día a día es una dinámica realmente muy interesante. Pero yo lo he dicho, yo me la gozo, me la disfruto, yo me levanto temprano, me acuesto tarde, yo hago lo que me gusta. Y eso es lo importante, ¿sí o no? Sí, alcalde. Y sabemos que hoy tiene una agenda bastante apretada porque lo están esperando. Porque hoy tiene una cena muy importante, obviamente, por el Foro Económico Mundial que se está desarrollando desde hoy en la ciudad de Medellín hasta mañana. Algo muy importante de lo que vamos a hablar también más adelante, porque también lo están esperando periodistas internacionales. Pero cuando hablamos de una agenda muy apretada, todos hacíamos cuenta, bueno, el alcalde se fue para París, pero ¿cómo así? Si se fue el sábado, pero ayer ya se estaba hablando del túnel del Toyo, que también vamos a hablarlo más adelante. Y también... ¿A qué horas todo eso? ¿A qué horas todo eso? Es que pues sí, se fue es en que jet. El viaje a París fue algo así. Sí. Yo estuve un solo día en París. Qué cansancio. Es un viaje, me demoré más yendo y viniendo que estando allá realmente, pero me rindió mucho porque yo iba a presentar la ciudad en la Feria de Movilidad Europea, Medellín, la ciudad invitada a honor, reconociendo lo que hemos hecho, y era una oportunidad para mostrar todos estos grandes proyectos que vienen, como el tranvía La 80, Metrocable Picacho, y allá en la feria están los proveedores más importantes del mundo y los empresarios más importantes del mundo en temas de transporte. Entonces, buscar aliados es fundamental. Y también aproveché para reunirme con Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París, una mujer espectacular, quiere mucho a Medellín, va a venir en octubre, la invité, quiere estar acá, reconoce lo que ha pasado en nuestra ciudad, convenios que estamos con París en temas de movilidad sostenible. Y bueno, y casi que me bajé del avión ayer para Santa Fe de Antioquia. Llegué de una a Río Negro, de una me tocó con un helicóptero llegar a Santa Fe de Antioquia para hacer lo del Toyo que hemos hablado ya, la importancia que esto tiene, y es un tema, ese túnel, en términos de lo que viene de competitividad para la región. O sea que la agenda ha estado muy movida y va a seguir movida. Ahora hoy Foro Económico Mundial, mañana Foro Económico Mundial. Y empieza también el Festival Internacional de Tango, que es muy importante para la ciudad. 10 días de celebración. Ahora de con 10 el años. Presidente Macri de Buenos Aires, pues hablábamos claro. De tango, de fútbol. Entonces él decía el tango, el fútbol. Y esta semana ya, como tú dices, viene el Festival Internacional del Tango, la versión número 10 del Festival Internacional del Tango. Estaba también el alcalde, ahorita lo hemos contado también, el alcalde de Buenos Aires. Y bueno, tango, arte y cultura también para la ciudad. Qué bueno, alcalde. Y se viene la final el domingo. El domingo, es muy importante hablar de Medellín Junior, la verdad, toda la suerte y todos los éxitos del mundo para la hinchada del Medellín, para el equipo. El Medellín hoy nos representa a todos, o sea que a ganar el domingo y que celebre la ciudad. Y eso sí, a celebrar bien. Pórtate bien. Que nos portemos bien todos, realmente, es muy importante. Ahí no importa ya uno de quién es hincha, yo he dicho. Y es, el Medellín llegó a la final, está representando a la ciudad y es fundamental. Y ojalá ganen, y yo quiero que ganen también. No, alcalde, y obviamente extenderle... ¿Vos también o no? Sí, por supuesto quiero que gane Independiente Medellín. Ya de la parte futbolera lo hablaremos en otro espacio, porque también vamos a tener especiales, por supuesto, en Telemedellín. Pero bueno, se viene una agenda bastante apretada, ya hemos hablado de lo que ha pasado, ya le vamos a mostrar a la gente en detalle todo lo que ha sucedido, pero si quiere, alcalde, entonces yo lo invito para que vamos yendo a donde lo están esperando, aquí en el interior del Museo del MAM, un lugar espectacular que tiene la ciudad de Medellín. Me dicen que tienen una exposición en este momento de fotografías espectacular. Entonces, alcalde, esto también es importante, todo lo que sucede, todos los escenarios que tiene la ciudad de Medellín para ser sede, como hoy lo estamos hablando, del Foro Económico Mundial, el Festival Internacional de Tango, porque también lo hemos hablado con gente de Argentina y no pasa esto en Argentina. No, un Festival Internacional de Tango solo pasa en la ciudad de Medellín. Somos más tangueros acá nosotros ya. Sí, señor. Vane, y una cosa muy importante, y es ¿por qué el Foro Económico Mundial en Medellín? Esa es como una pregunta clave. Y nosotros lo hemos dicho, eso es una palabra de fondo, y la confianza. Es que la confianza y el optimismo que se tiene hoy sobre Medellín es muy importante. Y yo sé y yo entiendo a la comunidad, y yo también soy autocrítico de Medellín,
cuando pasan cosas que no nos gustan, cuando hay temas de inseguridad que tenemos que mejorar. Pero yo sí quiero decir es, sintámonos también muy orgullosos de la ciudad que tenemos, sí, de los avances que hemos tenido, y eso sí, pellizquémonos para cambiar todo lo que haya que cambiar y mejorar. Pero yo creo que hoy tenemos que estar muy orgullosos todos como ciudad. Estamos orgullosísimos también del alcalde que tenemos. No me vale, mejor pues dicho. Vamos entonces, alcalde, a ver el resumen de lo que pasó esta semana, de esa agenda que ya hablamos, que fue bastante, bastante apretadita. Movidita. Previo a la reunión latinoamericana del Foro Económico Mundial, estuvieron reunidos en Medellín 162 integrantes del Global Shapers, una iniciativa del foro que congrega a jóvenes destacados entre los 20 y los 30 años en más de 400 ciudades del mundo. Los resultados de Shape LATAM 2016 serán presentados en la plenaria del Foro Económico Mundial. Los Shapers son considerados jóvenes con alto potencial para mejorar o solucionar los retos mundiales. El 16 de junio, la Alcaldía de Medellín, junto a los Global Shapers, realizaron el evento abierto a la ciudadanía Los Jóvenes de las Américas Resisten, en el Museo Casa de la Memoria. Medellín fue invitada de honor en la Feria Europea de la Movilidad 2016 en París. El alcalde Federico Gutiérrez expuso en París orientaciones estratégicas y desarrollos en movilidad sostenible a través del sistema Metro, sus cables aéreos, Metro Plus y tranvía. Además, presentó el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá. También tuvo la oportunidad de reunirse con Anne Hidalgo, alcaldesa de París, donde conversaron asuntos de cooperación en movilidad sostenible. Desde el 13 de junio, el aeropuerto Olaya Herrera recibe vuelos internacionales con asistentes al Foro Económico Mundial, que se realiza el 16 y 17 de este mes. La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, ASI, informó que se realizó el fin de semana pasado un simulacro de atención en este aeródromo que demostró que el Olaya Herrera está preparado para recibir a los casi 600 visitantes y delegados internacionales que traerá el Foro Económico Mundial. El Olaya Herrera está ubicado en el corazón de la ciudad, lo que facilitará la movilidad, seguridad y economía en tiempos de desplazamiento de todos los visitantes. Se dio vía libre para iniciar trabajos en una de las megaobras más importantes del departamento, el Túnel del Toyo, para darle paso al desarrollo y las oportunidades a esta zona de la región. El Túnel del Toyo conectará a Medellín con Urabá a través de autopistas de cuarta generación. El túnel será el más largo de Latinoamérica, con una longitud aproximada de 9,75 kilómetros y un plazo de construcción de 10 años. Por ser ejemplo de innovación que aporta a la seguridad ciudadana, el proyecto Estadio Seguro de Medellín fue distinguido internacionalmente con el premio ALAS de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. La propuesta tecnológica implementada por la Alcaldía de Medellín en el Estadio Atanasio Girardot a través de la compañía Robotech Colombia fue la mejor propuesta entre 30 proyectos de innovación. Con el proyecto Estadio Seguro, Medellín es pionera en seguridad en los escenarios deportivos de América Latina y modelo a nivel nacional. Alcalde, y seguimos hablando de este evento tan importante para la ciudad como es este, todo lo que está aquí, y estamos acá en el MAM, estamos disfrutando también de un evento importante que es un poquito de antesala a lo que va a continuar hoy y mañana en la ciudad de Medellín con este Foro Económico Mundial versión Latinoamérica. No, bueno, Vane, pues un evento tremendo, aquí ya llevamos todo el día trabajando, la verdad, la organización impecable, y esto es un evento muy importante para la ciudad. Imagínate, Foro Económico Mundial versión Latinoamérica en Medellín. Estamos hablando de más de 800 visitantes, empresarios muy importantes, jefes de Estado. Hoy estuvo, por ejemplo, el presidente Macri, el presidente de Argentina, estuvo acompañado el presidente Juan Manuel Santos, alcaldes, por ejemplo, Mauricio Rodas, el alcalde de Quito. Estuvimos con el alcalde de Buenos Aires también, con Rodríguez Larreta.
el alcalde de una ciudad también venezolana, ¿no? Esto es muy importante para la ciudad. O sea, han pasado cosas muy buenas, los ojos del mundo puestos sobre Medellín, una gran oportunidad. ¿Y por qué es importante esto, alcalde, para la ciudad? Porque como evento sabemos pues que estamos acostumbrados a que Medellín sea sede de eventos importantes, porque además somos muy buenos anfitriones, pero hablando de los intereses para la ciudad, de inversión extranjera, de pensar a largo plazo en lo que puede pasar en temas de productividad, de desarrollo, de inclusión. Pues es algo importante también, es porque esto no ocurriría hace 20 años. Sí. Tienen muy claro lo que ha pasado en la ciudad, cómo hemos venido avanzando, cómo hemos venido trabajando para hacer las cosas bien. Y es una palabra clave que es confianza, o sea, confían en Medellín. Hoy estas entidades, hoy los empresarios del mundo confían en Medellín. Pero yo he dicho, no es solo lo bueno que deja estos dos días. Estos dos días estamos hablando que pueden dejar unos recursos muy importantes. Tenemos un tema, por ejemplo, ocupación hotelera. Full. Brillante. Estamos hablando que se mueve la gastronomía, se mueven diferentes sectores, la gente coge taxi, la plática queda ahí, en la calle. Pero yo le he dicho a muchos empresarios hoy, es bueno, necesitamos es que inviertan en Medellín. Que se enamoren de Medellín. Que enamoran, que inviertan. Les hemos hablado mucho de la estrategia de innovación, ciencia y tecnología, de lo que hay, por ejemplo, el distrito de innovación. De tenemos estas 162 hectáreas alrededor de Ruta N, en la zona centro-norte, para que lleguen las empresas más importantes del mundo con actividades relacionadas de innovación, ciencia y tecnología. Y bueno, hoy tuve varias reuniones con el presidente de Mitsubishi, el presidente de Cisco y también el encargado para América Latina de Philips. Y muchos de ellos están muy interesados. Qué Entonces, bueno. Eso es fundamental realmente. Y bueno, hemos aprovechado el foro en nuevos corredores, en los... en las exposiciones, para hablar con toda esta gente y realmente vale la pena lo que está pasando. Bueno, vienen líderes, o están, mejor vienen, no, porque ya están en la ciudad, líderes económicos, por supuesto, líderes políticos, como ya lo decía el alcalde, empresarios, gerentes, grandes esferas de la industria y del mercado mundial que están hoy en Medellín. Porque todo esto ayuda a que la ciudad obviamente se muestre, porque también tenemos periodistas, no solamente aquí de Colombia, sino que hay periodistas de México, Estados Unidos, Argentina. De todo el mundo. De todo el mundo. Periodistas de todo el mundo. Entonces lo que yo he dicho son los ojos puestos sobre Medellín. Mientras en años anteriores a 20, 30 años, las noticias de la ciudad siempre eran negativas, malas, pues bueno, esto es un balsamito realmente para todos, de acuerdo a lo que ha pasado. Yo lo he dicho, este es el proceso de buenos y sucesivos gobiernos que ha tenido Medellín, por eso las cosas buenas tienen que continuar, y la gente valora mucho, la comunidad internacional valora mucho lo que pasa en Medellín. No quiere decir pues entonces que ya, que todo es perfecto y que nos fuimos, no. Hay mucho por hacer y yo insisto mucho, tenemos que mejorar mucho más en temas de seguridad, en temas de equidad, en temas de movilidad, en temas de calidad del aire, de educación. Esto es también para pellizcarnos y decir, bueno, nos reconocen lo que hemos avanzado, pero el camino que tenemos que recorrer todavía es larguito y ahí estamos haciendo un esfuerzo muy importante, pero muy orgullosos. Y sabes que es importante el trabajo con el sector privado y con las universidades. Ese comité empresa-universidad estado es fundamental para nosotros. Bueno, alcalde, y contémosle a la gente porque estamos aquí en el MAM, en el Salón de Fotografías, qué es lo que va a suceder, porque ya usted en unos minuticos nada más va a hablar con todos los asistentes. Bueno, pues estamos en el MAM, Museo de Arte Moderno, un sitio espectacular. Me parece que es tremendo espacio para la ciudad. Lo quiero mucho además. Allí en la plazoleta fue donde nos posesionamos también como alcalde. Y ahora estamos aquí, por ejemplo, también con el sector privado, con varios de sus representantes, con el doctor David Bojanini, presidente de Sura, y ahorita vamos a recibir a todos los periodistas internacionales. Sí. Entonces les vamos a dar la bienvenida a la ciudad y estos se convierten en los mejores embajadores. Sí. Se van de esta ciudad enamorados de Medellín, hablando bien de nuestra ciudad. Y que sigamos avanzando, entonces por eso es que estamos acá. Yo estoy más optimista, los 100 días de mandato. Claro, aquí estuvimos los 100 días de mandato, 1000 días, ya iba terminando. Ya, no, tranquilo que todavía le queda ahí bastante, esperemos. Todavía queda tiempo, Vane. Bueno, alcalde, entonces nosotros obviamente lo invitamos porque sabemos que la gente lo está esperando, pero usted también tenía que hablar un ratico con la gente aquí en Federico Cuenta con Vos, porque los jueves siempre es la cita, así que, bueno, yo me voy ahorita. También que tenemos invitados especiales para hablar un poco más de lo que está sucediendo en la ciudad, así que... Y hablemos de algo importante, si quieres, que pasó también ayer. Sí.
y es todo lo que hemos hablado de la importancia del túnel del Toyo. Ah, sí, señor. Ese túnel es fundamental, estamos hablando de conectarnos con Urabá. Sí. Por fin, realidad, ayer con el gobernador estuvimos anunciando inicio de obras del túnel del Toyo, estamos hablando del túnel más grande de Colombia, 9.8 kilómetros, el compromiso de Medellín tremendo con la región, estamos hablando de 530 mil millones que pone Medellín, que ponemos nosotros desde la ciudad. El gobierno departamental pone alrededor de 800 mil millones y el gobierno nacional va a poner 590 mil millones a partir del 2019 en vigencias futuras, pero arranca el proyecto. Qué bueno. Vamos con toda y eso va a ser fundamental para avanzar. Pues alcalde, felicitaciones porque sabemos que usted estuvo muy atento a que se desarrollara. El sector privado y toda la gente pendiente de eso. Esa campanita de que comience, ese pitazo inicial, como podemos decir. Muchas gracias, Vani. Para que se pueda dar este el túnel del Toyo, que es algo muy importante. Eso le va a servir mucho a esta región. Para la región, para el país y obviamente pues para la economía. Así es, Vani. A seguir trabajando duro. Bueno, lo están esperando, alcalde. Listo, vamos a inaugurar de una vez. Vamos a inaugurarnos, a dar la bienvenida a los periodistas internacionales. ¿Listo? Bueno, alcalde, le muchas gracias. El gracias, Vane. Ya nos vemos. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a la ciudad de Medellín. Yo quiero agradecerle pues al doctor David Bojanini, de verdad, por compartir este espacio con nosotros. Margarita, mi esposa, saludarla. Veo también a nuestro amigo Jaime Abello por acá, por estos lados. A María Mercedes, fue un sitio espectacular, María Mercedes. Cada vez más bonito y que cada vez cumple una función más importante para la ciudad. A todos los directivos del Grupo Sura y empresarios que nos acompañan, y especialmente a los periodistas que nos acompañan hoy en la ciudad de Medellín en el evento del Foro Económico Mundial. Pueden existir muchas teorías de por qué Medellín pasó de ser la ciudad más violenta del mundo a ser hoy considerada la ciudad más innovadora del mundo en materia social, una ciudad emprendedora y una ciudad que definitivamente mira con orgullo hacia el futuro. Si a mí me preguntaran varios de esos elementos, aparte de una gran ciudadanía, de un gran sentido de pertenencia que hay por la ciudad, que queremos a nuestra ciudad, es el trabajo en equipo entre el sector público, sector privado y las universidades. Ese comité empresa-universidad de Estado juega un papel fundamental, tenemos que seguir fortaleciéndolo y todos estos espacios a través del arte y la cultura. Muchas personas, muchos de los que hoy están acá, o periodistas de pronto un poco más jóvenes, que leyeron un poco también sobre la historia de Medellín hace unos años, pues a muchos de ustedes y sus colegas les tocaba cubrir las tragedias que pasaban y ocurrían en Medellín día a día. Hoy escriben sobre lo bueno que pasa en Medellín. Somos una ciudad que hemos superado ese momento duro, difícil y que todavía tenemos mucho por mejorar, pero sin lugar a dudas lo que le ha pasado a Medellín es que también ha tenido buenos y sucesivos gobiernos y eso yo lo quiero resaltar. Llevo 5 meses como alcalde y hay que resaltar ese trabajo importante de los últimos años y cómo la ciudad ha venido avanzando de una forma decidida. Cómo hoy el Foro Económico Mundial, estar en una ciudad como Medellín es una palabra clave para nosotros y es la confianza en un país como el nuestro, la confianza en una ciudad como la nuestra y por eso le hemos pedido a quienes están hoy en Medellín no solo que se lleven la mejor imagen, que se vuelvan los mejores embajadores, sino también que invierta en una ciudad como la nuestra. Yo el único favor que le pediría a los periodistas que hoy nos acompañan es que disfruten mucho, que terminen de conocer esta ciudad, una ciudad de carne y hueso que por supuesto que ha mejorado mucho, pero que reconocemos que todavía tenemos un largo camino por recorrer y que la muestren como es, una ciudad donde definitivamente vamos para adelante y créanme que a cualquier sitio donde vayan van a encontrar dos características de la gente de Medellín. Gente que se siente orgullosa de su ciudad y donde hay optimismo, que es fundamental para generar confianza y que esa cultura ciudadana nos permitirá, a través del arte, de la cultura, pero también a través del buen comportamiento de los ciudadanos, a que esta sea una ciudad que todos los días avance más. O sea que, bienvenidos a Medellín, disfruten esta noche y un placer estar acá con ustedes. Gracias. We'll be right back.
Y continuamos desde el MAM, desde las afueras del MAM. Federico, cuenta con vos. Gracias por continuar con nosotros a través de las pantallas de Telemedellín en este especial que estamos haciendo del foro que se está desarrollando en nuestra ciudad, el Foro Económico Mundial y sobre todo versión en Latinoamérica. Y para hablar de todo lo que sucede en la ciudad, por supuesto, porque todo esto trae, como ya lo decía el alcalde de Medellín, que se tuvo que ir rápidamente para el Jardín Botánico porque tiene una cena con los mandatarios que llegaron a nuestra ciudad, pues tiene que ver el tema del turismo, de cómo recibimos a las personas que llegan a la ciudad de Medellín. Y por eso estamos con una invitada muy especial que nos va a contar todos esos detalles de cómo nosotros nos preparamos para que en el exterior vean a esta hermosa ciudad. Estamos con Ana María Gallego, que es la gerente del Buró. Ana María, bienvenida. A Federico, hola, cuenta con vos. ¿Cómo estás, Vane? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ana, estamos hablando del Buró. Y uno dice, el Buró suena hermosísimo. ¿Qué es el Buró? ¿Qué viene siendo el Buró? Es muy rico contarte que el Buró es una de esas entidades que trabajan como silenciosamente, sí, pero que el resultado de lo que hacemos se ve cuando vienen estos eventos a la ciudad. El Buró es una oficina que trabaja en alianza con el municipio de Medellín para mostrar a la ciudad ante el mundo, sí, y ante Colombia, para decirle al mundo, como decimos nosotros, somos la sonrisa de Medellín, sí, ante el mundo, a decirle, venga, conozca nuestra ciudad, venga, sienta la experiencia de ser un paisa, mire todas las cosas bonitas que tenemos, haga sus eventos, haga sus congresos, tome sus vacaciones en la ciudad. Entonces, el Buró es esa entidad que está recorriendo el mundo diciéndole a la gente que venga. Y el resultado de ese trabajo es que pues ya estamos acostumbradas, como hablábamos nosotras ahorita, que estamos en el Parque Lleras y vemos un montón de gente que los vemos con pinta de extranjeros, estamos en el centro y vemos extranjeros, está el Foro Económico Mundial con un montón de gente importante, tuvimos el Congreso Mundial de Emprendimiento, tuvimos la OMT el año pasado, tuvimos el Foro Urbano. Ese es el resultado del trabajo de esta oficina que se llama la Fundación Medellín Convention and Visitors Bureau. Pues muy bien, eso suena maravilloso. Y para que la gente sepa justamente de todas esas cosas que hace el Buró, por eso estamos esta noche con Ana María, porque listo, uno habla de este Foro Económico Mundial, de la cantidad de personalidades y de personajes que, sí, vienen a visitarnos, porque no solamente son los mandatarios, como lo hablábamos con el alcalde, no solamente son los gerentes o los CEOs de las diferentes empresas en el mundo, sino también periodistas. Y todas esas personas, desde periodistas hasta mandatarios, pues vienen a la ciudad y estábamos diciendo, qué rico que hoy disfrutaran de esta noche porque justo les está haciendo el clima perfecto para ir a conocer la ciudad, para ir a los restaurantes, para descansar por la noche en un muy buen hotel porque tenemos una muy buena línea hotelera en nuestra ciudad. Entonces, justamente es eso, de las cositas que se hacen que uno no ve porque uno dice, ay, cómo se ve de linda Medellín o cómo la muestran de bonito, ustedes se encargan de hacer qué específicamente, porque pasemos de esa generalidad allá a algo específico. Hay un tema muy importante y es que la ciudad ha crecido, sí, la ciudad ha cambiado, la ciudad se ha transformado y tal vez somos los mismos medellinenses lo que las hemos dejado de conocer, sí, y nos hemos quedado como en los sitios normales. Y resulta que tenemos cosas muy bonitas para mostrar. Nosotros tenemos cosas que se nos hacen paisaje, pero resulta que son cosas súper poderosas. Entonces, las esculturas de la Plaza de Botero, eso es único en el mundo. No, sí, hay un lugar en el mundo donde haya una plaza al aire libre con tantas esculturas y un maestro vivo para la gente, para la interacción. Libre. Tenemos una oferta de gastronomía, sí, que en los últimos esa la dos años, bastante. Qué bueno, qué bueno, que ha crecido muchísimo y que solamente recorrer los temas gastronómicos ya es cosas que a la gente le gusta venir a ver, uh-huh, cómo hacemos lo que hacemos, cómo conocemos, etcétera. Tenemos nuestra cultura silletera, que es patrimonio inmaterial, entonces Santa Elena ya está muy preparada para recibir a todos los extranjeros a que conozcan cómo es nuestra cultura y tenemos algo que nos caracteriza y que hoy es precisamente el centro de este foro económico que están, sí, conversando y es la transformación social. O sea, cómo Medellín ha crecido pensando en que somos una ciudad compacta, que es que todos crecemos al tiempo. Entonces, la Biblioteca España, toda, uh-huh, la zona de las escaleras eléctricas de la Comuna pues 13. Van a hacer visita a la Comuna 13, justamente. Entonces, todas esas cosas bonitas son las que nosotros hemos preparado para los acompañantes de las personas que vienen al Foro Económico, incluso para los periodistas. Seleccionamos, digamos, tres
tours de la ciudad, porque tenemos tours y los puede hacer cualquier persona, Medellín, no solamente los extranjeros, y seleccionamos una ruta por ruta N, sí, porque es el tema de la innovación, claro, que además es un llamado a decir la innovación no es una cosa que es por allá lejana, sino que nos toca a ti y a mí, como hablábamos esta semana, el también distrito. La innovación es lo que uno hace en la casa, las mamás hacían en la casa cuando tenían que hacer una comida y en dos minutos armaban algo nuevo. Ese sí es la innovación. Eso es innovación, o sea, la innovación está al alcance de todos, y el hecho de que Ruta N esté ubicada en una zona donde hay tanta posibilidad de crear, pues es algo que es importante mostrar. También hay otra ruta que en particular pues la amo profundamente, que es la de las escaleras eléctricas y el Graffiti Tour, porque la Comuna 13, que es exactamente decirle al mundo, mire, de aquí de donde surgían todas esas noticias por las que ustedes nos conocían como Medellín, mire esa, venga, le muestro estas otras noticias, venga, le muestro el orgullo de la gente, venga, le muestro el arte de la gente, venga, le muestro cómo cosas sencillas transforman la vida. Y la tercera ruta va a ser precisamente a Corregimientos, a Santa Elena, para que conozcan la oferta de naturaleza que tenemos, nuestra cultura y cómo se desarrolla alrededor. No, y es que me imagino el descreste también de un extranjero cuando ve a un silletero armar su silleta, porque realmente, pues, para uno se vuelve, como decíamos, se vuelve paisaje, o ya uno se acostumbra a saber que es un silletero, pero cuando un extranjero ve lo que realmente es el trabajo artesanal de una silleta, cuando y que contamos pasa un con silletero, el... es Antioquia la que pasa, sí. Y si vieras que hay una cosa muy bonita, que era lo que empezábamos a contarles del trabajo que nosotros hacemos, es que uno tiene que salir a buscar a la gente para que venga, entonces nosotros salimos, vamos a ferias por el mundo y nos llevamos silleteros. Sí. Entonces, de cuenta de toda esta apuesta que hace Medellín por internacionalizarse, que es una apuesta que lleva ya varios años, los silleteros, yo acabo de llegar de una exposición en Bangkok y había un silletero, una silletera en Bangkok con su silleta, y pues, se imaginan, el viceministro de Economía de Tailandia, toda la gente era sorprendida que eso era tan bonito y me sentía además, tan en orgullosa. Además, se mueve mucho el mercado de las flores. Exactamente, entonces... esto es lo que hacemos en el turismo, esto es lo que hacemos en el buró. Nosotros nos encargamos de que el mundo pueda ver lo que para nosotros pues es el día a día, todas las cosas, para que se den cuenta que vengan. Y ahí lo enlazo con lo que te estaba contando al principio. Sí. Bueno, ¿y para qué? Sí. Pues y tanto extranjero, eso como qué pasa con la ciudad. Pues mira, los extranjeros vienen, hacen estos tours, salen por la ciudad y entonces... y entra una plática. ¿Qué hay? Hay un desembolsito, porque entonces yo cojo un taxi, yo cojo el bus, yo compro la paleta de mango, me gustó este restaurante y quiero volver. Sí. Entonces lo que hace el turismo y lo bonito del turismo y realmente el objeto del trabajo y lo que hace el buró es que el turista venga y ese dinero que el turista gasta se quede en la gente. En la ciudad. O sea, esa es una industria que realmente hace que la gente sea la que prospere. Tenemos casos de taxistas que ya nos dicen, no, es que yo decidí que solo voy a atender extranjeros y por eso aprendí a hablar inglés. Me encanta. ¿En serio? Sí. Entonces son las cosas bonitas que se van haciendo. El Graffiti Tour, los chicos del Graffiti Tour dijeron, no, nos dimos cuenta que teníamos que organizar varios recorridos al día con guías porque es que ya todo el mundo quiere venir a verlo. Sí. Y ya tenemos N familias que viven de nuestro Graffiti Tour. Me encanta. Eso es el turismo, eso es lo que hace el buró, eso es lo que nosotros todos los días trabajamos en alianza con la Secretaría de Desarrollo y la Subsecretaría de Turismo, apoyando una internacionalización que la alcaldía quiere hacer, porque la alcaldía, esta y las anteriores, dijeron, el turismo es una forma de que a la ciudad le entre un ingreso, le entre a la gente realmente, se genere desarrollo, se genera empleo. Tenemos los hoteles por periodos muy llenos, entonces si un hotel está lleno, van a generar empleo porque necesitas más gente que te atienda, necesitas un empleo calificado. Ese es como todo el círculo bonito de lo que se hace. Y la última cereza del pastel es que entonces nosotros los medellinenses también nos enamoremos de esta ciudad, la redescubramos, armemos plan los fines de semana, decir, ve, ese tour del que está hablando Ana María, el que llevan tanta gente, pues vámonos a hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Y entonces están los puntos de información turística que también son para nosotros y ahí te dan toda la información. O vamos a Santa Elena o vamos a Arví, que el Metrocable llega ahí mismo. Sí. Tenemos mucho por hacer en esta ciudad. No, pues uno se antoja con Ana María realmente de conocer más la ciudad, porque obvio para los que además vivimos mucho tiempo por fuera, estamos otra vez redescubriendo la ciudad y pues ya quiero saber un montón de lugares para visitar en Medellín. Y un paréntesis, Ana, vos hablabas de la industria hotelera, que sí, hay un montón de hoteles que tenemos en la ciudad, pero también hay buenas noticias porque vienen cadenas internacionales, que era lo que le hacía falta a la ciudad,
porque obviamente sabemos que la reconocen en todo el mundo y ya teniéndolas en Medellín, pues ya es una lupa más para que los extranjeros se sientan más cómodos visitando la ciudad. Exactamente. Justo en unas reuniones que hacemos con los hoteleros les decíamos qué maravilla que vengan grandes cadenas que nos traen mucho conocimiento de la forma en que se hacen las cosas en el mundo y lo que vos estás diciendo precisamente. Hay extranjeros en el mundo entero que buscan algo que les dé seguridad, pues igual voy a Medellín, Colombia, no es como tan común. Que ya estamos pero cambiando si allá esa imagen. Pero hay una marca de esta o esta, entonces es una buena ciudad, me interesa ir a esa ciudad. Entonces eso va a generar un círculo virtuoso de que vengan que más cosas. Y es inversión, porque es más empleo también. Y nos pone más trabajo al buró, porque tenemos que traer más turistas, tenemos que hacer que esos hoteles estén llenos, porque lo importante de esto es que toda la ciudad crezca así parejita. O sea, están los hoteles, todos los empleos que se generan, toda la oferta de tours que se tienen que hacer. Y ahí está la innovación, el emprendimiento, porque entonces alguien dirá, ve, yo voy a montar un servicio de transporte especial bilingüe. Entonces están los chicos que estudian idiomas en las universidades, ve, yo debería prepararme para ser guía en la ciudad y así tengo. Y como nos cuesta a los países de crear negocio, es tan difícil. Exacto, entonces les estamos diciendo, señores, vea, existe esta entidad que se llama el Buró, que hoy nos sentimos súper orgullosos de que esté el Foro Económico Mundial y que toda la ciudad esté vestida de Foro Económico, porque es como ver uno de esos hijos ahí felices. Pero hay muchísimos otros, grandes y chiquiticos, que siempre están acá. Y es lo que queremos decirle a Medellín. Este trabajo que nosotros hacemos es para la ciudad. Nuestra razón de ser es que la ciudadanía encuentre en esto una oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de empleo, que se genere esa curiosidad de qué está pasando y que además hagamos como en la casa. O sea, uno llega a la casa y quiere que todo esté lindo, que la gente esté contenta y sea el mejor anfitrión. Igual, si vemos un extranjero en la calle, si vemos un extranjero en el centro. Que no solamente el tema del buró, no, que es de todos. Somos nosotros. Sí. Es que esto es para la ciudad y la ciudad construye lo que quiere hacer. Entonces, te veo perdido. Vení, ¿por dónde estás? Te ayudo, mira, el metro funciona. Pero, ¿sabes? Así. La gente rescata mucho eso de Medellín, porque he escuchado amigos extranjeros que han venido a la ciudad cuando vivían en Argentina o venían y visitaban Medellín y cuando regresaban a Argentina me decían, ¿qué ciudad fue la que más le gustó de Colombia? Porque claro, uno esperaba que vieran Cartagena por el mar, no sé, otras ciudades, o San Andrés, la isla de San Andrés, pero decían Medellín y uno, ¿y por qué te gustó Medellín? Por la gente. Y siempre uno habla con un extranjero y realmente uno le pregunta, ¿pero qué te gustó de Medellín? La gente. Y eso no puede perderse. No se nos puede volver paisaje de que está un extranjero y no pasa absolutamente nada, sino eso que siempre nos ha caracterizado a los paisas, de ser buenos anfitriones, de siempre sonreírle a un extranjero, de sonreírnos a nosotros también, porque no puede ser diferente también. Pero Ana, ya entonces hablando de lo que realmente hoy nos compete, que es este Foro Económico Mundial, hablamos que el buró tiene mucho que ver de que esto se esté realizando en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿uno cómo hace para decir, los del foro dijeron, vengan, es que queremos hacer un evento en Medellín, ¿cómo tenemos que hacer? O ustedes les dijeron, miren, esta es Medellín, vengan y hagan el Foro Económico Mundial a nuestra ciudad. ¿O cómo se maneja eso? Porque la gente en sus casas puede decir, bueno, se está haciendo el evento, pero ¿por qué se lo dieron a Medellín? Bueno, eso tiene todo un proceso muy bonito, que se llaman candidaturas y una metodología. Entonces, estamos también siempre a la casa de qué posibilidades hay de grandes eventos de ciudad. Y cuando el Foro Económico dijo que iba a hacer su versión latinoamericana nuevamente en Colombia, porque el presidente Cartagena Santos ya había pasado. Ya Cartagena lo hizo hace como unos 6 años, el presidente Santos ofreció de nuevo a Cartagena y una cosa histórica, perdón, a Colombia, y una cosa histórica es que dos veces en menos de 10 años una versión del Foro Económico se iba a realizar en el mismo país. Eso no había sucedido. Qué bueno. Entonces inmediatamente dijimos, tiene que ser en Medellín, va a ser en Medellín y vamos con toda para Medellín. Eso implica gestiones de más de un año de todo el equipo del buró, de la mano de la alcaldía, haciendo presentaciones, nuestra oferta, por qué Medellín, venga, es que usted es el Foro Económico, usted quiere hablar de inclusión, de crecimiento, de todo. Nosotros somos la ciudad insigne para eso, entonces nosotros somos la ciudad en donde sería ideal que usted lo haga. Y se hizo una labor de un año, hasta que el año pasado, en la versión de Riviera Maya en México, dijeron, sí, señores, va a ser Medellín. Ay, qué bueno. Entonces, es todo un esfuerzo de muchísimas personas, de muchísimo tiempo, siempre de la mano de la alcaldía, que hoy pues da estos frutos. Pues ya sabemos por qué eligieron a Medellín y que fue un proceso de un año, pero ya le vamos a contar a la gente cuando ya eligen a la ciudad, cómo se prepara la ciudad para recibir lo que hoy se está
viviendo, que es el Foro Económico Mundial, que comenzó hoy y que se extiende hasta mañana. Vamos a una pausa aquí en Federico Cuenta con Vos, pero ya continuamos con mucho más aquí en Telemedellín. Continuamos en Federico Cuenta con Vos, aquí en Telemedellín, con nuestra invitada, Ana María Gallego, que es la gerente del Buró. Ya está el alcalde en el Jardín Botánico, con esta cena de la que les hablábamos, por eso no nos puede acompañar, pero tranquilos, que en el próximo capítulo de Federico Cuenta con Vos, queremos que sea Ana María en el Festival Internacional de Tango. Ojalá. Sería bastante especial, sí, poder vivir un poquito de lo que la ciudad está palpitando desde mañana, bueno, va a palpitar desde mañana en las calles, en las diferentes plazas. De un poquito de eso, de un bandoneón, sí, de nuestra, ¿no?, cultura, de nuestra, lo que cultura llevamos en la sangre. Es que, sí, el tango es una cosa a lo paisa muy bonita. Sí, es patrimonio, es patrimonio. Y como hablábamos ahorita con el alcalde, ni siquiera en Argentina se siente tanto el tango, sí, como acá. Así es. Estábamos también hablando, por supuesto, de este Foro Económico Mundial, por eso estamos con Ana María. Ya nos contaba que listo, empieza un proceso de un año aproximadamente para que se elija la ciudad que va a ser sede, en este caso, versión Latinoamérica, de este Foro Económico Mundial, y ya yo le decía, ¿y después de ahí qué tiene que hacer el buró? Porque ahí sí empieza el trabajo, por supuesto, es todo el tema de convencer, vengan a Medellín, aquí la gente es muy querida, aquí la infraestructura se presta para desarrollarlo, pero ya ahí entonces, ¿cómo se empieza a programar todo? Bueno, hay mucho trabajo después, sí, de que nos dicen que sí, porque de todos modos en estos grandísimos eventos de ciudad la alcaldía debe hacer una apuesta muy importante para ser un maravilloso anfitrión, por eso tenemos pues a nuestro alcalde en este momento capturado, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que ustedes de todos modos se sientan muy a gusto hoy. Nos decían que parecemos íntimas amigas aquí hablando, pero cuando uno habla de Medellín se emociona. Sí, esto inmediatamente se conecta. Empieza un recorrido en el que toda la ciudad debe ponerse como al servicio del evento que viene. Entonces, uh-huh, empiezas a buscar los hoteles que van a ser los que pueden ser sedes, los que pueden ser sedes alternas. Está toda la oferta de los tours, cómo se va a constituir. Cosas tan importantes como esta. Gracias al Foro Económico Mundial se hizo mucho más énfasis en unas gestiones para que Leolaya Herrera se convirtiera en un aeropuerto internacional. Y ya se hizo el primer vuelo. Hoy se, sí, hizo el primer vuelo internacional desde Leolaya Herrera. O sea, es todo lo que nosotros hemos trabajado desde el pasado como ciudad, sí, hoy se ve materializado nuevamente. Y sigue ese trabajo de cómo vamos a atender los periodistas, qué, uh-huh, información se les va a dar, cuál es la expectativa de la derrama económica, que es precisamente para lo que captamos los eventos. Uh-huh. Y que ahí te paso un dato muy importante de lo que estábamos hablando ahorita, cuando decíamos pues que el turista desembolsa. Desembolsa en muchos sentidos, desembolsa en el hotel, en los tiquetes, en los tours, en el taxi, en la artesanía, en la ropa bonita, claro, porque es que es supremamente bonito lo que tenemos. Lo que se ha calculado en la cifra más conservadora, que la calculamos hace más de un año y medio cuando se captó el foro, es que aproximadamente 1.7 millones de dólares le queda a la ciudad, eso son como 5 mil y pico de millones de pesos. Pero esa era una cifra conservadora porque nosotros habíamos hecho un cálculo de más o menos entre 400 y 500 personas que iban a asistir. Hay 800 asistentes al foro. Entonces, FENALCO ha hecho una cifra, un cálculo mayor en que dice que hasta 15 mil millones de pesos a los comerciantes de la ciudad le van a quedar por la presencia de estos extranjeros. Entonces, Anne, si pensamos en que esto es este evento, sí, imagínense eso cómo se multiplica en el día a día con todos esos turistas que están todo el tiempo, constantemente en la ciudad. Esa es la clave del turismo y esta es la importancia de estos eventos. No, y esa es la importancia del buró, porque ya entendemos entonces, porque uno del común, uno dice, bueno, el buró, pues por nombre uno dice, ¿otra oficina de qué? ¿Otra oficina de qué? Pero uno ya entendiendo realmente que se ha visto un desarrollo año tras año de por qué cada vez vienen más turistas a la ciudad, de que afortunadamente la imagen se está cambiando en el mundo de Medellín, porque ya la gente, sí,
no lo piensa de la misma manera de esos años que tuvimos de violencia, sino que ya lo piensan es como el clima es delicioso, sí, la comida es deliciosa, la gente es maravillosa, Medellín es muy linda, sí, porque la arquitectura de Medellín es maravillosa, las calles siempre están limpias, en fin, son cosas que ustedes hacen para capturar. Y si yo le digo a Ana María aquí en este momento, bueno, ¿cómo le vamos a decir a un extranjero, venga a Medellín? ¿Uno cómo le dice? ¿Cómo lo convence? Bueno, nosotros tenemos en el buró, digamos, una forma de aproximarnos cuando estamos hablando con ellos y es la forma en que te conectas. ¿Qué fue lo primero que me dijiste cuando me dijiste, hola Ana, ¿cómo estás? Sí. Entonces, lo primero que nosotros les decimos a los extranjeros cuando estamos ofreciendo a la ciudad es, hey, Medellín te dice hola. Ajá. O Medellín 6, hola. Uh-huh. En el idioma que sea te digo hola, porque inmediatamente quiero que te conectes a tu saludo, a mi sonrisa como ciudad. Uh-huh. Y que la primera sensación que tiene un extranjero cuando escucha hablar de Medellín es, me siento como cercano, me siento uh-huh. como que algo de esta ciudad me llama. Después de que capturamos esa primera parte, algunas veces tenemos que superar las preguntas que ustedes se pueden estar imaginando. ¿Y si es seguro ir a Medellín? Claro. ¿Y si voy no me secuestran? Y, ¿pero y allá qué voy a hacer? Y esa es la ciudad de Pablo Escobar, porque es que yo estoy viendo unas series de televisión muy sí. importantes. Todas esas preguntas son preguntas que te van a hacer, que nosotros hemos entendido que es una realidad, que simplemente la aceptamos, pero que la superamos rápidamente cuando le decimos, como le dije a un alemán que me dio mucha risa, me dijo, ¿y si hoy me secuestran? Yo le dije, si le da miedo que lo secuestren, un par de mujeres 10 veces más bonita que yo, por favor no vaya, por favor no vaya. Y viene con la esposa precisamente en un mes, nos escribió al buró y nos dijo, gracias, dentro de un mes estoy con mi esposa, voy a estar 3 días en Medellín, cuéntame qué podemos hacer. Ay, qué bueno. Entonces, esas son las formas en que hacemos que los extranjeros vengan. Y cuando viene un evento como esto, lo que les decimos es, señores, tenemos una ciudad con una infraestructura de estos hoteles, de este centro de convenciones, con estos salones. Este es nuestro sistema integrado de transporte, que es uno de los mejores de Latinoamérica. Esta es nuestra oferta gastronómica, este es nuestro sistema de internet, este es nuestro clima. Y les mostramos realmente lo que tenemos, que es maravilloso. Y con eso, por supuesto, quedan encantados y por eso hoy estamos disfrutando de este Foro Económico Mundial. Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros en Federico Cuenta con Vos. Esperamos en una próxima oportunidad también y que esté el alcalde, que ya les contamos dónde está, por supuesto es el anfitrión de la ciudad en este evento tan importante, pero todos quedamos más que antojados de seguir reconociendo Medellín y a tratar bien y a portarnos bien como es la campaña Portate Bien y sobre todo con los extranjeros. Sí. Que le aportan tanto también económicamente a la ciudad. Gracias por la invitación, saben que tienen el buró a su disposición. Bueno, un abrazo, Ana. Y ustedes ya saben la cita el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Telemedellín. Aquí te ves, sí, señores, en Federico Cuenta con Vos. Chao.